Bueno, pues estamos en casa de don Luis Palacín. Y en su casa. Gran personaje, gran amigo mío. Y al que quiero que todos los que vean este vídeo vayan conociendo, porque tiene muchas cosas para contar. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Dónde nació y dónde vivió sus primeros años? ¿Cómo era su familia? Bueno, yo nací en un pueblo de la provincia de Málaga, se llama Teba, un pueblo muy blanco, intermedia de cuatro sierras. Entonces yo soy hijo de un matrimonio que tuvo 15 hijos. 15 hijos. Mi madre tuvo 15 hijos y no, yo no llegué a conocer nada más que hasta que, teníamos 10, éramos 10. Yo fui un niño que me gustaba mucho, era muy vivo, me gustaban mucho los animales. Entonces yo mi vida pues fue huyendo siempre de la escuela, haciendo rabona, escondiéndome en las cuadras para que no me vieran, y a la hora de la comida me presentaba como si yo estuviera en el colegio. Mi madre, como yo era el más chico y mis hermanos me tapaban, entonces yo no estaba siempre nada más que de mi casa, de la cuadra de allí, me iba al rancho. Y mismo el que teníamos allí, que llevaba muchos años en mi casa, me decía: vete de aquí, tu padre me va a matar a mí. Entonces, esa fue mi vida. Hasta que llegó la guerra, un poco antes, dos años antes de la guerra. Yo nací en el 26 y la guerra ya en el 35, me parece que fue, porque explotó en el 36. En el 35 ya teníamos laberinto en todos los pueblos aquellos. Siempre había los dos partidos que había habido, no recuerdo muy bien. Ya estaba la cosa revuelta. Todas esas cosas, mismo me recuerdo que se veía en las calles cuando pasaba un avión, los primeros aviones aquellos, que la gente salía con una escopeta pegando un tiro al aire. Y así fue mi vida hasta 10 años. En 10 años empieza la guerra. Nosotros quedamos 5 varones y 5 hembras. En mi casa nadie sabía trabajar porque estábamos en buenas posiciones, mi padre, y todos pues vivían, mis hermanas, 5 hermanas, un pueblo chico, lo único que hacían era coser. Mi madre, me acuerdo, todos los años iba, o cada 6 meses, compraba tela y se hacía las camisas y todo para todo el mundo. Yo vivía en ese ambiente de esa casa. Que éramos todos y un pueblo chico, todo el mundo se conoce, y mi madre no conocía el pueblo nada más que de ir de casa a comprar, a eso, que iba cada 2 o 3 meses a comprar algo, pero además se hace en casa. Viene la guerra, nosotros nos vamos al rancho hasta que entren las tropas. Nos vamos todos, que por eso le he dicho un día que iba a hacer unas amugas, una montura para mujer. Mi madre se monta en unos mulos, el otro, toda la familia se va a rancho. Porque antes no había ni camiones en el pueblo, no había ni coche en esa época. Claro, todo el transporte era con animales. Entonces todo el transporte se hacía en animales, los mulos, los burros, los caballos y todas esas cosas. Entonces se aparejaron. Unas pocas de aparejar, se llama meter los bastes, aparejar, unos pocos de mulos y esas cosas, y todo el mundo, toda la familia, los 10 personas nos fuimos. Entonces, a la vuelta, cuando ya entraron las tropas, se forma ese equipo de falangistas de los hijos de aquellos ricos que quedaron en el pueblo, se forma ese equipo de falangistas. Ya los moros habían pasado, habían destrozado todas las casas del pueblo, habían saqueado todo lo que había, y el mismo día que entramos se meten todos los animales para adentro, para las cuadras. Y me acuerdo que yo iba con mi hermano con una espuerta de paja, paisando paja, y viene un amigo de frente a mi casa, lo puedo decir,
de frente a mi casa, un amigo de él, que habían reñido un año antes por las carreras de cinta de los caballos, porque mi padre había ofrecido un caballo y no se lo dio porque mi hermano se lo cogió de pared. Viene con una pareja de guardias civiles y le dice que le iba a tomar declaración. Un muchacho con 22 años que nunca se había metido en nada, se lo lleva. Al mismo tiempo se lleva a su amigo también. Al mismo tiempo se lleva al novio de mi hermana también. Y al otro día por la mañana fuimos, que me dice mi hermana Conchita, para descansar, me dice, vamos ahí, vamos a llevar un poco de café. Como yo era tan vivo así, me metía todo. Vamos, yo voy contigo al cuartel de Bolsillo. Nos llegamos, nos dijeron que se le había llevado a Málaga. Y fue que aquella misma noche se le había llevado y le habían matado. Bueno, entonces mi padre se queda, que el único que le gustaban los caballos y que sabía algo de siquiera amarrar una bestia o poner una traba o algo de eso, era yo. Entonces yo me quedo con mi padre, mi madre se acogestiona del sobresalto, se queda paralítica, mi casa empieza a deshacerse y el único que podía bregar con los caballos era yo, porque yo ya había tenido una yegüita que me regaló mi padre, había tenido un burrito que lo crié con leche. Yo me emociono en estas cosas. Tranquilo, Luis. Y entonces, mi padre, claro, se queda con un montón de animales. Había dos hombres, uno que estaba de rancho y el otro que estaba siempre en la cuadra. Y entonces había que salir, porque no había más remedio que vender los potros, que vender todo lo que había. Y mi padre ya no quería tantera. Mismo los amigos suyos, porque mi padre, nosotros vivíamos de... Mi padre iba todos los años a las casas, a los cortijos de sus amigos. Escogían los animales que se podían quedar para la casa, se elaboraba entonces para las juntas de mulas y todas esas cosas, y el resto él lo cogía y lo vendía. Entonces se quedó con un tropo de animales, para que habían unos 30 y pico, y había que salir a la feria, y a ver, y yo salí a acompañarlo. Yo me acuerdo que fueron los primeros pantalones largos que me puse yo. Para ir a trabajar con... Para ir con él. Y entonces, todas las noches dormía pavo, en el campo, guardando. Y todos los días andando, porque desde allí, por ejemplo, me acuerdo muy bien que hubo la feria de Sevilla. Entonces, de costumbre, casi siempre se embarcaban. Las bestias se embarcaban en Bobadilla, en una estación que le llaman Bobadilla. Y de allí se traía hasta Sevilla. Entonces, llorona.